si yo encontrara la estrella, que me guía. Finalista de Tierra de Talento. Muchas gracias. Qué bonito. Palmas a compás y que se repartan porque no venía sola. Alex Romero, Antonio ¡bravo! Coronel, Paco León y Curro Vargas a la guitarra, José Vidal, Manuel Bellido,
y María José Carrasco a Las Palmas. Me quedo con Reyes Carrasco. Reyes, gracias. Cada vez que viene usted aquí forma un taco a ti, hombre, de los maravillosos. Y yo tengo ganas de empezar escuchándolo a usted, don José Mercé. Buenas noches, buenas sobrina. Noche. Bueno, si yo ya contigo no tengo nada que descubrir. Si yo ya, como te escuché el otro día cantar por Siguirilla, ya no se puede aguantar. Y ahora me hace esto del maestro Enrique, que fue muy amigo mío, compañero mío, que hemos cantado muchas veces juntos. Un hombre que era un gran músico, ¿no? Y la verdad que has cantado para reventar. O sea, que tú ya todo lo que te eches, lo vas a hacer bien. O sea, a mí me deja sin palabras. Tiene toda la vida por delante y yo creo que aquí tenemos una cantadora para muchos años. Y así que nada más que decirte que enhorabuena, que Dios te bendiga y que sea la gran reye que yo quiero que tú seas, y lo vas a hacer. Gracias. Gracias. Reyes Carrasco. Voy a recordaros el dato, 14 años. Es que no parece que tengas 14 años, parece que has vivido mil vidas de la manera que cantas, de verdad, es algo impresionante. Este Gracias. Va a ser de los momentos que en un futuro vamos a decir, a ver, pon otra vez el vídeo ese de Reyes cantando en Tierra de Talento, porque es, yo siento que estoy presenciando algo único y algo histórico. Así que gracias por el regalazo que nos acabas de hacer. Muchas gracias a ti. Yo tengo Reyes, ya tengo aquí una estufa abajo por el frío y la estoy quitando porque ¿cómo lo ven tan calor contigo que mira, subando todo? Te sobra la estufa, te lo sobra todo. Bueno, pues Reyes Carrasco desde los palacios que viene, India Martínez. Qué bonito, Reyes. Gracias. Qué cosa más bonita acabas de hacer, qué regalazo, esa estrella del maestro Enrique en tu voz. A mí es como que me recordaba, o sea, me imaginaba como si dos grandes estuviesen cantando, como si la niña de los peines le cantara la estrella a Enrique Morente. Pero de tu voz, viniendo de una niña de 14 años realmente, es que es algo como increíble, de verdad, gracias por este regalo. Es que no sé qué decirte más, yo a mí me derretió aquí contigo. Estoy entregadísima y agradecida, sobre todo, porque contigo el flamenco está vivo. Gracias. Larga vida al flamenco, que parece que goza de salud de hierro. Mariola Cantarero. Ay, yo es que estoy ahora en una nube, Reyes. Porque no me ha pasado muchas veces en este programa que me he emocionado, he vibrado, pero hay una sensación física que no me había pasado, que me suele pasar muy poco. Y contigo, en la primera frase, cuando ha subido a la nota más aguda, me ha sucedido, ha sido que los vellos se me han erizado, así como, porque la vibración de tu voz ha alcanzado esa colocación tan natural, tan buena, tan bien proyectada, que es que te traspasa el alma, ¿no? Esta estrella que has cantado a mí y a mi gente y a Granada entera, es muy especial para nosotros, por el gran maestro, por la familia que tiene alrededor, por ese albaicín, y me ha emocionado muchísimo. Pero no solo por la canción, sino por cómo la has llevado a tu terreno, por cómo la has interpretado. Querida Reyes Carrasco, dime. Querida Reyes Carrasco, me apetece hacer mucho lo que voy a hacer ahora. Verá. ¿Tú te fías de mí? Sí, ¿no? Sí, eso sí. Se verá, sonaba, lo que viene es bonito. Yo te digo que es bonito e incluso más. Te digo que es precioso. Voy a pedir que vuelva a acompañarte en este escenario a doña María José Carrasco, la mismísima madre que le parió. Voy a dejar a madre y a junta. Madre, hija, hija y madre. ¿Ahora cuándo viene eso? ¡Viva la madre que te parió! Hace un ratito la veíamos además acompañándola a Las Palmas, pero ahora viene tu madre a contarte algo que yo sé que era bonito, hermoso, importante y que además tiene un significado doble y triple por de dónde viene. ¿Qué noticia tan hermosa ha llegado a la familia en estos días, María José? Pues mira, le quiero decir a mis reyes, buenas noches,
que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, junto con la Peña El Pozo de las Penas, han decidido que este año 2021 pues se le otorgue la venencia flamenca a Reyes Carrasco. ¡Olé! Reyes Carrasco, reconocida con la venencia flamenca del Festival de la Micela de Los Palacios y Villafranca. Por eso te decía que sabe el doble de bien, porque además son tu gente, es tu pueblo. Y esta tertulia flamenca del Pozo de las Penas es la tertulia flamenca más antigua del mundo. Estamos hablando de un galardón que el año pasado recibía Paco Montalvo, nuestro queridísimo violinista flamenco, y que hasta ahora tenía en su reconocida más joven a María Terremoto con 16 años. Pues Reyes Carrasco sube el récord a 14. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, Dios mío! Reyes, contenta porque entiendo que además de que ya es usted finalista flagrante, solo te pone contenta a ti, a nosotros también mucho, que te vamos a seguir disfrutando. Dinos cómo sienta esto de que ya caiga algún premio, incluso este tan bonito de tu pueblo. Ojo, madre mía, para mí es un orgullo que me den un premio más si es de mi pueblo, y es que ahora mismo es que no tengo palabra, porque me he quedado, vamos, me he quedado muerta. Pues cuando las encuentre, cuando es cantando, no veo la que forma. Desde aquí además queremos mandar un cariñito enorme a todas las tertulias flamencas, a todas las peñas, a todos los buenos y las buenas aficionadas. Hoy además tenemos a Fernando Gallo por aquí, director del Festival de las Peteneras de Paterna de Rivera. Lo tenemos entre el público. Los buenos aficionados y las buenas aficionadas al flamenco se vienen, disfrutan y son felices con Tierra de Talento, con el perro de Paterna, al que le hemos dado mucho cariñito. Además hemos tenido suerte de tener a su nieto aquí como concursante, al perrito de Paterna, que venía acompañado por Manuel Cerpa, que a día de hoy es guitarrista de Don José. El mundo flamenco encaja con esta nuestra declaración de intenciones. Por eso aquí buena no pueden tierra, faltar nunca. Buena tierra Paterna de la Ribera, donde afortunadamente está un par de veces en ese festival flamenco con una profesionalidad y todo muy bien hecho. De verdad que es una maravilla. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento a Paterna de la Ribera. Hoy hemos vivido un momento maravilloso con este homenaje a Enrique Morente, con Reyes Carrasco y con toda su gente. María José, usted va a estar aquí viniendo mientras haga falta, dígame que sí. Hombre, claro. Porque estos 14 años me parece que son los 14 primeros de un montón de años muy bonitos que vamos a vivir con Reyes y con toda vuestra familia. Se va por la puerta grande Reyes Carrasco y la madre que la parió. ¡Hombre, por favor! María José, hija. ¡Viva los palacios! ¡Nos gusta! Y esta es nuestra declaración de amor. Somos y queremos ser flamenco. Larga vida al flamenco, que goza de una salud de hierro desde aquí, desde Alcalá de Guadaíra, la tierra de la soleá. ¡Viva lo nuestro! ¡Ale! Yo la verdad es que ahora mismo estoy súper nerviosa, súper contenta, obviamente, y la verdad es que yo he terminado de cantar y cuando he visto la estrella me he quedado muerta. Reyes es prueba de que no todo es explicable. Ese modo de cantar, ese modo de transmitir y esa manera de sentir no es propio de su edad ni de muchos artistas que tienen mucho más edad que ella. Esa mezcla explosiva de sabiduría y de ser una niña mezclada con los maestros, yo creo que se va a recordar durante mucho tiempo. Se no sé, yo hoy no duermo. Yo voy pensando en que soy finalista, que manda el premio de la venencia flamenca de mi pueblo. Es que no voy a dormir, vamos, ni muerta.